Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Cuando vuelto hacia mí, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero de que el hijo de haberme abandonado. Cuando pobre volví a ti humillado, me ofrecí como inmundo podría ser. Cuando temiendo tu mirar severo, bajé los ojos y me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas, la triste confesión de mis pecados. Llegó observando en luces matutinas, y viendo ya mis males perdonados, hice para mi frente tus espinas.
contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por mi inmensa compasión, borra mi culpa. Agua y luz, bendito, limpia mi pecado. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesa. Por la terrible desgracia de la miseria de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salva al campo. Vagan sin sentido por el país, porque han rechazado el Dios a Judá, y en la escultura grata de Sion, por ellos han seguido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la curación.
haces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. Vengan por sus cuentas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. Y el Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará. Cubrirá con su plumaje. Él me librará del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará del cuando ayunéis, no os ayunéis con hipócritas, pagados hipócritas. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Profetas.
visita el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Demos gracias a Dios Padre, que nos concede el don de iniciar hoy el tiempo cuaresmal. Roguémosle que durante estos días de salvación, la acción de su Espíritu purifique nuestros corazones y los llene de su amor. Y digámosle, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al empezar esta cuaresma te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así la austeridad de la penitencia en estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos,
Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hoy celebramos con toda la Iglesia el miércoles de ceniza. Con esta celebración comienza nuestro tiempo de camino hacia la Pascua, la Cuaresma, un tiempo penitencial. Este día, el signo privilegiado o el rito privilegiado de penitencial es precisamente el recibir sobre nuestras cabezas la ceniza. Por eso en este momento no hacemos el rito propio de todas las celebraciones eucarísticas y nuestro rito será, después de la homilía, la imposición de la ceniza. Oremos.
Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor. Tires de mí tus
segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste
como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que está ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. En las lecturas de este miércoles de ceniza, hemos escuchado cómo el profeta Joel comienza con las siguientes palabras: todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón. Seguramente no se podría expresar de una forma más breve y más clara la invitación que Dios nos hace para estos días de Cuaresma. Ese es el deseo de Dios, que nosotros, que a veces nos encontramos y vivimos lejos de Él, volvamos no por obligación, sino y no de mala ganas ni por miedo, sino de todo corazón al Señor. Para muchos la idea principal de la Cuaresma es solamente la penitencia, el ayuno, el sacrificio, y es posible que esto los lleve a pensar que la Cuaresma es un tiempo oscuro, largo y difícil. La Cuaresma que empieza hoy, hemos de vivirla como un tiempo, sí, de penitencia, pero especialmente como un camino de gracia hacia la Pascua, en el que, como escuchamos en el Evangelio, el Señor nos invita a vivir tres aspectos fundamentales de nuestra vida cristiana. Hablar de Cuaresma es hablar de oración a un mundo que en muchas ocasiones no solo se olvida de Dios, sino del trato personal con Dios. Hablar de Cuaresma es hablar de limosna, hablar a un mundo que cada vez está más invadido por el individualismo, por el egoísmo. Un mundo en el que hay brotes de solidaridad, pero donde hay también muchos de insolidaridad. La Cuaresma nos recuerda que el camino hacia Dios pasa por el hombre, que somos hermanos y no enemigos unos con otros. Hablar de Cuaresma es hablar de ayuno a un mundo hedonista que busca el placer, donde lo importante, lo que cuenta es el presente, vivir a tope cualquier acontecimiento. Es hablar a un mundo en el que muchos se olvidan del valor del sacrificio, que no tiene nada que ver con el masoquismo, sino el sacrificio que es dominio para superar nuestras limitaciones, nuestras tentaciones y nuestras fallas. Necesitamos escuchar con más atención este mensaje y esta invitación que Dios nos hace. Vuelvan a mí de todo corazón. El Señor quiere que nos despeguemos de las cosas de la tierra para volvernos a Él. Quiere que retornemos a la fuente de la vida y de la alegría. Jesucristo mismo es la gracia más sublime de toda la Cuaresma. Tengamos también en cuenta las recomendaciones de San Pablo, que nos dice: les pedimos que se dejen reconciliar con Dios y los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Ojalá que estas exhortaciones lleguen a lo profundo de nuestro corazón.
En la presencia de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre amorosa, que nos quiere llevar hacia Cristo, hagamos el buen propósito, con la ayuda del Señor, de enderezar nuestro camino y preparar un alegre encuentro con nuestro Salvador, viviendo con intensidad este tiempo de gracia que Dios nos concede. Que así sea. Vamos a proceder ahora a la bendición e imposición de la ceniza. Se irá haciendo la imposición. Solamente les recuerdo, la ceniza es un signo penitencial. Muchas personas traen a sus niños chiquitos para que les impongan ceniza. No es una bendición, es un signo de penitencia, es un signo de conversión. Un niño pequeñito no tiene pecados, no necesita este signo. Vamos pues, con espíritu contrito, a acercarnos a aceptar este signo que marque una decisión importante en nuestro corazón. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y manda la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que perseverando en las prácticas cuaresmales merezcan llegar, purificada su conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por el amor de tu nombre,
Gracias.
Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. A cada petición respondemos: ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Señor, que tan generosamente nos concede empezar hoy la cuaresma, nos dé también en estos días de gracia el don de convertirnos a Él y afirmarnos en la fidelidad cristiana. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Piedad de mí, porque soy angustiado.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y de los malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te aclamamos a una sola voz, diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Ten, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos los hermanos que van a comulgar, les pedimos que se acerquen hasta el comulgatorio. No hagan filas. En este momento no se va a imponer ceniza a nadie. La ceniza se impone en la siguiente misa, porque la ceniza ya se impuso después del Evangelio en esta misa. Los que no van a comulgar y están esperando para recibir ceniza, háganse para atrás y permitan que los que sí van a comulgar se acerquen hasta el frente.
Oremos. Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.